sorry for this. Thank you.
States USA. Our next song is Sea of Easy Thrill. Have you heard the song? Yes, I have. What do you think? Sí, sí, ya he puesto el enlace. Gracias. Nada, nada. Yeah, think about the end just way too much. I'm starting to
Cuando pongas el enlace, por ponerle un par de veces antes del partido, coloca la etiqueta también de en español de en directo. Ah, esa etiqueta es muy seguida, ¿vale? Vale, vale. Las SIM ya están pedidas, ¿vale? Que las active. Las SIM para la. Y lo de la wifi está ya también el ayuntamiento en ello. Vale, ¿vale? Cuando cuando salga algo lo digo corriendo, ¿vale? Wake up and get it, make money.
Se está empezando a cortar. Vaya, ahora parece que ponía aquí, no ponía hostia, ponía... Sí, la conexión pues puede ir venir un poquito. Mira. Vale, de vez en cuando, en el resto, le vas dando unos ojo a los comentarios. Sí, sí. Porque muchas veces alguien dice, pues no sé, se oye mal o lo que sea. Sí, yo estaba en el de ruso, como además hay un montón de... Estaba en ruso, lo que pasa es que hablaban en ruso. Yo lo he intentado traducir y del todo algunos sí tenían sentido, pero ya estaban hablando entre... Pero bueno, si te quieren decir algo, lo que te hablo, por lo menos por el inglés. En inglés, eso es, por eso. Perfecto, tío. No venga nada. Y el juez, quizás el
Cosa que me acabo de dar cuenta ahora mismo, aquí aparece en la página web, aparece el partido como pendiente, y lo curioso es que también aparece el otro, el de España. Y el resultado no está actualizando, ¿no? No. Ahora sí, que sabría... Se habría quedado colgado. Va. Siento haberte asustado. Va. Pásame. Javi, ¿está aquí? ¿No detecta wifi? Y él tenía acceso. Wifi no hay, ¿no? Pues aquí no hay wifi, entonces algo tienen que comprobar. I feel you, man. Until I decide to kill myself. Or whatever. ¿Has escuchado lo que yo digo? No. ¿Qué dice? ¿Pero se pone en YouTube? Sí, sí. Yo voy para el Uruguay también, con Cristian, que nos caemos todos. Mi con Miriam. Ah, vale. ¿Hola? 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 Es para allá, vamos para abajo. Es que, como me has dicho, espera mi asunto. Pero
tú que lleva mi vida de partido, de futuro, de la calle de España, que no me sabe si me lo tengo que hacer. ¿Sí? No se ve, hay que intuirlo, me lo estoy imaginando, y no son cuentas personales, son cuentas de medios que pagan. Ya, pero es lo que podemos hacer. Claro, claro, pero... ¿Qué, es esto o no hacerlo? Por eso, es el ver qué es más rentable. Si subir galerías... Ya hace dos años nos pasó lo mismo y al final terminamos haciéndolo y resultó positivo hacerlo. Y se hizo así con estos mismos medios. Una opción sería tener una persona aquí más acercando la cámara con un seguimiento en la otra cosa. Pero, claro, ¿sería cámara en mano? No, con el mismo trípode. ¿Trípode con el zoom? Siguiendo, pero necesitamos una otra persona fija con eso. Y no la tenemos. Que tenemos falta de medio. Hay un chico de Portugal que va con la selección portuguesa que dice mucho que quería ser voluntario. No sé si estaría dispuesto a. No en todos, obviamente, porque no puede vivir sin 80, pero en algún momento sí probar esas 80. Yo sí. Bueno, lo hablaremos. Vale, yo también puedo, lo que pasa es que, hombre, una persona sola es más, pero que... No es para darte toda la responsabilidad. Que tampoco es, vaya, lo único que pasaría es que posiblemente el mercado ya un poco más desactualizado. Pero tampoco es una cosa... ¿Puedes ponerlo a un lateral que pueda ver un poco la imagen? Yo lo que... Se quejan, yo creo que se quejan los medios, porque claro, un medio de publicidad no puede usar esto. Ellos para decir, mira el partido. Es que si se están esperando ahí una producción audiovisual de una cadena de televisión para todos los partidos, se equivocan. Eso es lo que yo, por eso creo yo que se quejan ellos, porque no pueden utilizarlo ellos para su beneficio, pero el partido se puede ver perfectamente. Que se ve la pelota, vaya, y ves, se ven los goles y se ve todo bien. Ya, pero han hecho una captura de pantalla del otro y se ve más borrosillo. No sé ya si es la cámara, si es... El de la Argüelles, ¿no? Sí. Es que el Argüelles... Que fíjate, el Argüelles además... Este se ve recto, el Argüelles se ve... Como si tuviera un ojo de pez. Sí, es que no hay distancia. No hay distancia para abarcarlo sin meterlo en un gran angular. Fíjense por cuánto tanto tenemos un ojo de pez. Sí, salvo que lo mismo pongamos un zoom y alguien siguiendo con la cámara, no se puede hacer otra cosa. Aquí hay distancia para abarcarlo todo en una toma, allí no. Es por eso, porque cuando he visto la foto digo... Sí, sí. Es decir, distingo jugadores, pero claro, no me preguntes qué número de palabras no me están buscando. No, pero es que no es el objetivo que teníamos para el streaming. Sí, tiene ya internet. Lo que es que los partidos criminales que no tienen un servicio de televisión, la gente pudiera seguir como van, no hacer una relación con esa mano. Sí. Y es lo real, básicamente. Vale, no, hoy, verá, no voy a estar contestando ahora a Chile, pero si no entraré en Chile. Sí, te dice, disculpad, las finanzas se te permitirán profesionalmente. Y esto lo estamos haciendo con unos medios muy, muy limitados. No, sí, pero no ir respondiendo ahora uno a uno porque no es. No. Pero que después de comer, quizás si escriba algo un poco más respetable, que bueno, la final y las semifinales son mejor. Pero que entendemos que es para que las familias de estos jugadores sepan cómo van, etc. Y que él, o sea, la gente puede venir aquí sin problema, ¿no? Que la entrada es gratuita. Vale, pues tirar el rol, porque algunos medios sí son más. Alguna gente que lo está diciendo no te quiere. Thank you.
más suerte tiene. Sí, lo que pasa es que hay una cámara que está enfocando el partido. Sí. Lo que es este, que es el que se ve. Y después hay otra que lo está enfocando el tiempo. Para que se, porque el año pasado, la última vez eso, de lo que se quejaba la gente era de que no se veía el tiempo. Vale. Porque claro, para controlar el tiempo ya es muy complicado. Controlarlo nosotros. No, sí, porque vas a estar cambiando segundos. Claro, hay que estar parando, que eso no tiene. Y entonces pues se decidió eso. Y en Arguelles hay, lo que pasa es que hay una cámara que está fija totalmente, que no es como esto. Que se ha puesto, está colgado el techo, me parece, y está ya. No, y después está el. Ahí sí.
Hay que darle un... Por así. Tienes que tear. ¿Qué? Vale, para no se puede seguir haciendo. Thank you.
pero yo no veo que sea tampoco tan mal. No, pero es que la gente es siempre igual. Sí. Claro, porque creo que esperan que sea... Sí. Para que todos los partidos se transmitan profesionalmente y es que no puede ser. Después no retransmiten ninguno, y retransmiten más que las finales, y hay que ver. Eso es. Nadie... Sí. Es que como son... Se nota que son mucho más... Y además son bajitas. Es que si es que nada más cuando estaban entrenando ya sabía que dice... Es que no... Cualquier choque cuerpo con cuerpo lo gana la otra, entonces... Son unos bichos, tío. Sí. Tengo 80 cosas que hacer y todo.
tengo que mirar en la impresora a la gente y el ordenador, pero ahora no puedo mirar hasta que termine todo lo que tengo. Voy a hacer cuando va para el dueño, para que está mal el sonido de la retransmisión, que no puedo conmigo por aquí. Yo tengo que el secretario que va a jugar unos campos así para la gente de las redes sociales, para que no se vea sin internet. Y así sigue y sigue. Está bien, si necesitas que te eche alguna mano con... Bueno, que ya me lo he dicho antes también. Colega, pero ahora mismo tú con que estés aquí ya tienes bastante. ¿Qué se haga, tío? Venga, tío. Vente, tío. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo creo que no. Thank you.
Okay.
tengo aquí un pin. Pero no sé si... Duro 451. Bueno, un poquito, pero vale. Tampoco me en este partido más porque es. A ver, todavía el otro, bueno. ¿Habéis probado a borrar un sistema de sitio o algo que me acabo de la persona que tengo? Nada, posiblemente no pase nada, pero... O a lo mejor es por memoria, pues... Podría ser, pero si no está haciendo nada más, ¿no? La cámara no puede ser, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay un momento en el que se equivocaron a la mesa y lo pusieron en rank, el tío 1 y lo pusieron en rank. Yo lo puse bien y después en el siguiente gol, en el gol de pasado, yo me equivocaba. Lo puse mal y lo puse en rank, me atacaba mal y yo le daba lo mejor mío, porque la gente ya va a correr, pero yo no me di cuenta. Pero yo me di cuenta porque los rusos lo estaban viendo, ¿no? Y se dieron cuenta, se dieron cuenta. Y estaban diciéndolo, pero lo estaban viendo en rubio, yo no me di cuenta. Entonces me di cuenta de que tenía un problema de marcador. Y digo, ¿por qué ponen el marcador? Y entonces me di cuenta y dije, no es el mismo, ya es. Y yo me dio para allá, ¿vale? Eso es lo más cerca. Yo no me explico ni una vez, pues el día, el único día que se me explicó un día, justamente viene Alejandro, mi jefe, por detrás me dice, me ha sumado el último gol, y yo, ¿por qué no? Pues mire, hostia, y la única vez, tío, digo, mira que había podido venir antes o después o cualquier otro día, pues hoy ha tenido un también se acababa de venir, no sé, alguien también de la organización a ver si hablando conmigo, claro, porque tiene esa cara. De otra forma, ya vamos a tratar sin nada. Tú ahora trabajas con nosotros, ¿no? Y tienes sí. El turno de tarde, lo tienes que hacer. Sí, se supone que sí, lo que tengo antes. Tiene que confirmarme, Javi, que hay que desmontar esto. No se ha ido, no se ha ido. Que lo veo y después desaparece. Sí, sí, que están con la impresora. Thank you.
hay internet, no existe nada de cobertura. Y tú también. Pues eso es malo, ¿eh? Thank you.
culpable, ¿no? No, que ese no lo tengo. Que sí, esa es la que ha dicho antes. Ah, el de. Vale, vale. Sí. 4, 5, 1, 4. ¿Qué hago? 4, 5, 1, 1 4. 4. Que tendrá que iniciar la otra. No, digo, no, no. Esto está de casualidad de que yo creo que se lo ha dejado aquí, Javi. No veo. No sé. Este pique tuite se cierra, ¿no? Porque... No, no se abre, ¿vale? Hombre, ahí, 267, ¿eh? Sí, sí. Y los rusos con esto también, los rumanos también están hablando un montón. Pero los rusos también hablaban en... ¿vale? Y ahí, no me da para entender a esa gente, ¿sabes? ¿Qué? Para entender a esa gente, a veces sí, ya son genial. Ah, no, pues yo esto lo entiendo. Pero sí, vaya. Los rusos sí, eso sí que es imposible, ¿no? Y tú mismo estás listo con... Todo este aburrido una vez que están hablando. Y que va, tío, imposible entenderlo.